No, aproximadamente a las 10:07, con 10 minutos, había un contingente de aproximadamente 400 personas a lo que es Palacio de Gobierno, en el cual fueron admitidos en una comisión por la propia Secretaría de Gobierno para ver sus peticiones. Todo transcurría en calma, hasta en tanto, siendo aproximadamente las 12:45, este grupo de personas, aproximadamente 40, quizás 40 personas, comenzaron a aventar piedras sobre los ángulos de la entrada principal del Palacio de Gobierno. Fue cuando en ese momento no podía entrar, en un área muy, muy transitada. Sin embargo, ellos se dieron, nos vinieron a la fuga, botaron vehículos y trataron de retirarse. De lo cual, posiblemente fueron intervenidos por la propia policía estatal y coordinación por la policía municipal, Pachuca, Hidalgo y otras otros municipios. Y hasta ahorita tenemos un saldo de 37 personas del sexo masculino detenidas, 3 mujeres y un menor de edad. Estas personas van a ser puestas a disposición para determinar responsabilidades ante las autoridades de justicia del Estado.